Toma la ruta. Ruta al aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta. Ruta al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos de temas como democracia, participación ciudadana, derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Najera y es un gusto saludarles desde el 88.1 FM de Radio Universidad, así como por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy vamos a hablar de precisamente de participación ciudadana y están actualmente vigentes dos consultas públicas. Para ello está conmigo la consejera electoral Frida Licano. Muy buenos días, Frida. Buen día, Rolando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Pues bueno, como ya lo dije, están ahorita vigentes dos consultas públicas. Una es relativa a la plataforma Centinela y la otra es sobre la reforma de 6 leyes de la reforma ambiental. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas dos consultas? Bueno, en primer término es importante poner en contexto a las personas que nos escuchan qué es una consulta pública. Una consulta pública es un mecanismo, es un instrumento de participación social en donde las personas que deciden ser parte de este instrumento pueden concedernos sus propuestas y sus opiniones respecto a una problemática social. Así lo dice la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Aunque no es un mecanismo vinculante, es decir, que no obliga su resultado a la autoridad, sí es indicativo para esta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la autoridad recoge o recibe todas las opiniones, todas las propuestas de las personas y puede tomar una decisión ya con la opinión de las personas que participaron. De ahí su importancia, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé, te ha pasado a ti que entre amigas, amigos, estás platicando de un tema que consideran que es un problema en la sociedad y tienen muchas opiniones interesantes todas y tienen propuestas de solución, pero dices, ¿por qué el gobierno no actúa? Bueno, porque precisamente no existen los canales necesarios para que la comunicación entre sociedad y autoridad sea fluida, ¿no? Y que haya un proceso de retroalimentación. Pues precisamente eso es la consulta pública. La consulta pública es una vía de comunicación entre las personas o entre los habitantes de una geografía dada y la autoridad. Entonces, en este caso, dos grupos de promoventes solicitan de diversas temáticas consultas públicas, ya lo señalabas. Una es en materia medioambiental y la otra es en materia de la plataforma Centinela. La información respecto a estas dos consultas se encuentra, o la información sobre estos dos temas se encuentra en la página de internet del Instituto Estatal Electoral. Este organismo comicial, este órgano comicial ha generado un micrositio. Eso quiere decir que todas las personas pueden participar, siempre y cuando habiten en el estado de Chihuahua, desde cualquier dispositivo electrónico que tenga acceso a internet. Fíjate qué bondades nos ofrece la tecnología. No necesito salirme de mi hogar o no necesito salirme de mi área de trabajo, no necesito salirme de mi escuela o trasladarme a alguna parte para yo participar y que mi opinión cuente. Entonces yo desde mi celular entro o ingreso a la página del Instituto Estatal Electoral, que es www.iee.chihuahua.org.mx, y ahí viene un banner, o sea, el banner está totalmente visible o es muy accesible, y en donde dice consultas públicas vigentes y te redirecciona a este micrositio que estoy comentando. Ahí puedes ingresar a una o a las dos consultas, según sea tu interés. Y te pide datos muy básicos, que son datos estadísticos sobre tu persona. No es obligatorio llenarlos, pero lo que sí necesitamos por parte de la persona que participe es su CURP, en caso de que sea persona menor de 18 años. Y en caso de los mayores, se requiere su credencial para votar también. Entonces, ya la tecleas y das tu opinión. Las preguntas que se hacen en una y en otra es, ¿cuál es tu opinión y o propuesta relativa a que el Estado destine recursos a la plataforma Centinela?
Esta es la pregunta de una de las consultas. Y la pregunta de la otra consulta es, ¿cuál es tu opinión y o propuesta respecto a la reforma de 6 leyes estatales para la restauración del medio ambiente en Chihuahua? Entonces, estas son las dos preguntas. Es una por consulta. Es muy sencillo y ahí tú vas a decir si estoy de acuerdo con la reforma o no estoy de acuerdo con la reforma o no me interesa o no quiero o ninguna de las anteriores. O sea, ya hay una tercera opción en donde dices no me interesa ni la primera opción ni la segunda, entonces me voy por ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque habrá gente que seguramente quiere participar, pero no le interesa el tema. Entonces también es válido decirlo. Entonces, ahí se puede inclinar por ninguna de las anteriores. Y luego hemos dado también una caja, digamos un espacio en donde la persona participante puede escribir, de manera libre un texto en donde amplíe su opinión y también donde pueda darnos propuestas respecto a este tema. También es importante mencionar que habiendo gente que puede estar muy interesada en las temáticas o que puede tener información extra que considere valiosa, también la puede enviar mediante correo electrónico. Entonces, ahí en la página de internet, en el micrositio, también vienen los correos electrónicos para cada una de las consultas. Ahí envían su formulario en donde están opinando, pero también en donde pueden adjuntar otros archivos con mayor información, ligas, fotos y todo lo que creen conveniente. El instituto, después de que se agote la consulta, que concluye el 31 de marzo, es decir, pues ya nos quedan pocos días, por eso que bueno que en este espacio estamos promoviendo las consultas, tendrá hasta 10 días para emitir un informe en donde congregue todas las opiniones de ambas consultas, toda la información y la publique, ¿no? La haga pública toda la información que llegue se publica. Y bueno, en una síntesis en una síntesis también del informe, también se publica y se entrega a las autoridades involucradas, en este caso el Poder Ejecutivo del Estado y también el Poder Legislativo, ¿no? Por ser temas de su interés, y a la población en general, obviamente también a los grupos de promoventes. Entonces, bueno, pues esa es como la información básica de la consulta. Para más información, las personas que estén interesadas pueden entrar a nuestro micrositio. Ahí viene la convocatoria. Ahí viene información sobre las dos temáticas, ¿no? Y vienen pues más datos de interés, como qué es una consulta pública, qué es una reforma. Entonces, toda esa información viene ahí. Así es. Y estamos en las redes sociales también. Y el eslogan de estas consultas es "Tu opinión cuenta". Y precisamente cuenta la opinión de toda la población chihuahuense de los 67 municipios y de las personas a partir de los 6 años, porque también niñas, niños y adolescentes tienen una opinión acerca del medio ambiente y acerca de seguridad, que son estos dos temas. Y cada edad, pues bueno, tiene su punto de vista y hay que ser escuchado. Frida, ya tenemos, pues yo creo que mucha experiencia en participación ciudadana a partir de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua en el 2018 que salió. Pues hemos tenido muchos ejercicios, y hay que decirlo, muy exitosos. El plebiscito, pues la verdad que fue todo un éxito y fue un ejercicio que marcó también un precedente en Chihuahua, ¿no? Porque una autoridad pudo tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía. En este entonces sí fue para la ciudadanía. Hemos tenido también consultas como una medioambiental también, como la de la Sierra Nombre de Dios, donde fueron 4 municipios los que participaron. Las personas de esos 4 municipios pudieron expresar sus opiniones. La autoridad también tomó en cuenta y pudo ver lo que piensan y escuchar lo que piensan las personas que viven en estos 4 municipios. También el Instituto Estatal Electoral, junto con el Congreso del Estado, participó y colaboró en una consulta para niñas, niños y adolescentes. Entonces, creo que esto ya da mucha confianza para las personas para participar. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo has visto la participación a partir de la
de esta ley? Bueno, es un proceso también que debemos de transitar, ¿no? Como sociedad, y creo que Chihuahua lo está experimentando. A partir de la emisión de la ley, que es en 2018 y ahora 2023, bueno, podemos decir que han sido 5 años en donde las personas se han venido apropiando de la ley de participación. Existen mecanismos como los que tú has señalado que organizamos el Instituto Estatal Electoral por ser nuestra atribución, pero hay otros mecanismos de participación social que se han venido instalando en los municipios, como las audiencias públicas, el cabildo abierto, presupuestos participativos, ¿no? Y lo sabemos porque el instituto coadyuva de una u otra forma. Por ejemplo, en el caso de los presupuestos participativos, nos solicitan de manera recurrente las urnas electrónicas o el sistema de voto por internet, y vemos que el interés de las personas por participar va incrementándose. Y esto es muy favorable porque la participación siempre, siempre genera o rinde buenos frutos en materia de desarrollo. O sea, entre más, y esto está comprobado, existen datos numéricos y muy certeros que señalan que hay una relación positiva entre la participación de una población y su calidad de vida. Entonces, podemos decir que la calidad de vida de las y los chihuahuenses también irá incrementándose en medida que las y los chihuahuenses vayan participando. Y fíjate que en una columna que escribí hace algunos días, yo señalaba un caso que recuerdo de una universidad en particular, de una joven que hacía una pregunta. Decía, bueno, entonces, ¿cómo participamos? Porque tú sabes que entre las juventudes hay un desencanto y un desapego muy marcado hacia la democracia, que también esperemos que esta condición vaya cambiando en las próximas décadas. Pero platicando con ellas y ellos, esta joven decía, bueno, entonces, ¿cómo participamos si no sabemos cómo hacerlo? Porque no nos han enseñado, porque el sistema educativo en las últimas décadas fue dejando de lado la cultura cívica y la participación. Y ahora hay una generación que dice queremos participar, pero no sabemos hacerlo. Bueno, esto es para todas las personas que quieren participar y no saben cómo hacerlo. No es necesario saber participar. Se aprende a participar participando. Entonces, es muy bueno que haya mecanismos como este, que es la consulta pública, y actualmente tenemos 2 vigentes, para que una persona que dice, yo quiero que las cosas funcionen mejor en mi municipio o quiero que las cosas funcionen mejor en mi estado, pero ¿cómo le hago? Bueno, aquí existe una vía. Bríndanos tu opinión, bríndanos tus comentarios respecto a 2 temáticas que un sector de la población está considerando que son de interés público. Bríndanos tu opinión y que la autoridad sepa lo que tú opinas. Y estoy segura de que en la medida en que más nos vayamos apropiando de los mecanismos, también la autoridad, ¿no?, o las autoridades involucradas en generar políticas públicas, en generar leyes, van a hacer conciencia de que es necesario recoger los intereses de las personas para un buen gobierno, para una buena ley, ¿no? Recoger los intereses, recoger sus necesidades, recoger sus inquietudes, recoger a veces hasta sus críticas, siempre es favorable en términos democráticos. Entonces, bueno, pues aquí está la Ley de Participación Ciudadana, aquí está también el Instituto Estatal Electoral promoviendo los mecanismos de participación, y en esta ocasión con mucho ahínco promoviendo estas 2 consultas públicas, esperando que sean muchas las personas que participen. Y quiero aprovechar el espacio para hacer una invitación al sector educativo, porque las maestras y los maestros somos agentes de cambio. O sea, si alguien puede generar un cambio trascendental en la vida de las comunidades, somos los maestros y las maestras. Y frente al grupo tenemos, o frente a nosotros como docentes, tenemos un grupo de personas que salen, que van a su hogar, que van a su calle, que después estarán en un espacio laboral, y que es necesario que estas personas, que a veces son niñas, niños o adolescentes, crezcan con la cultura de la participación como algo común, como algo necesario, como algo natural, y que sepan que es su derecho humano y que nosotros como Estado mexicano debemos de garantizárselos. Entonces, bueno, pues las maestras, los maestros tenemos una gran labor, un gran reto, y una gran encomienda: fomentar en la niñez y en la juventud el derecho humano a la participación. Y aquí está un mecanismo, ¿no? Aquí están las consultas públicas para que se los presentemos a nuestros estudiantes y les digamos, participa.
Si es necesario que les acerquemos también un dispositivo electrónico, ¿por qué no? O sea, hay muchas niñas, niños, adolescentes que no tienen acceso a un dispositivo electrónico con acceso a internet, pero una persona adulta sí lo tiene. Entonces, es nuestra responsabilidad como personas adultas proporcionarles un dispositivo electrónico con acceso a internet para garantizarles a nuestras niñas, niños y adolescentes que participen. Y aquí está un buen instrumento para hacerlo. Muchas gracias por la invitación, Frida. Y ya lo saben, en la página pueden ingresar ieechihuahua.org.mx. Ahí hay un micrositio para cada una de las consultas y pues se puede emitir la opinión, porque recuerda que tu opinión cuenta. Frida, ¿qué te parece si vamos al siguiente segmento? Y cada 25 de cada mes, las instituciones públicas celebramos o conmemoramos el Día Naranja para hacer conciencia sobre la violencia en contra de las mujeres. Y este 25 de marzo que acaba de pasar, juntamos una serie de opiniones, entre ellas la tuya, para que conozca la ciudadanía o los radioescuchas, en este caso del 88.1, qué piensan las mujeres acerca de ser mujer y qué retos tienen. ¿Qué les parece si vamos con esta información? Toma la ruta, ruta al aire. Ruta al aire. Ser mujer en México es como caminar en arenas movedizas, porque la sociedad se está reestructurando y los estigmas que existían antes poco a poco se están difuminando. Sin embargo, queda mucho recorrido por hacer y todavía prevalece una cultura en la cual el hombre tiene las últimas decisiones y es protagonista de las decisiones políticas, culturales y muchas veces también económicas en nuestro país. Es por eso que sigue siendo un reto muy fuerte, sobre todo por la esencia que tenemos de mantener unidas a nuestras familias, en el cual la mujer es un elemento indispensable. Hola, mi nombre es Frida Licano, soy consejera del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y en esta ocasión, en el marco del Día Naranja, me gustaría comentar a ustedes qué es para mí ser mujer en México. Bueno, si lo romantizamos un poco, puedo decir que ser mujer en México es una aventura, pero es una aventura llena de obstáculos. ¿Por qué de obstáculos? Bueno, porque todas las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, están diseñadas en una manera desventajosa para las mujeres. Y entonces las mujeres deben de llevar a cuestas un peso extra para realizar todas las actividades de su vida cotidiana. Y esto representa numerosos retos para quienes somos mujeres. Y me voy a referir particularmente para quienes nos movemos en el ámbito público. Ser mujer en la administración pública es también un reto de grandes magnitudes. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque nos enfrentamos día a día con una realidad que de manera privada no vemos. En la parte pública nos podemos dar cuenta que las niñas, las mujeres sufren, viven en condiciones de violencia de manera cotidiana y que todavía falta una brecha o un tramo importante para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Todavía queda una agenda pendiente para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y para que estos sean garantizados por parte del Estado. De entrada les puedo decir que vencer los estereotipos a los que nos enfrentamos en la administración pública las mujeres, pues implicará todavía mucha fuerza, mucha voluntad, mucho interés de nosotras, pero también de los hombres aliados que quieran sumarse a esta causa. Esperamos que el Día Naranja sea siempre un recordatorio y un momento, un espacio para la reflexión en donde todas y todos analicemos cuánto nos falta para llegar o para alcanzar la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Es complicado atender la pregunta de qué es ser mujer en México porque existen demasiados diferentes escenarios en donde una mujer se desenvuelve. Pero definitivamente ser mujer en México sí es que te atraviesen violencias sistémicas, tanto económicas como de índole social, de perspectiva. Creo yo que se infantiliza a las mujeres,
Y eso pues es una herencia de que estábamos confinadas al espacio privado, ¿no? El espacio público lo hemos tenido que venir tomando con la lucha feminista y poco a poco ir arrebatando pues los derechos que se nos han negado. Particularmente yo podría decir que para mí ha sido muy difícil desenvolverme en el ámbito profesional. Me siento privilegiada de poder ser profesionista y poder ejercer una profesión en México, pero también es altamente indignante porque pues económicamente existe una brecha salarial abismal y en los espacios en donde se convive pues son meramente ocupados por hombres y las alianzas con los hombres pues es todo un tema. Es todo un tema. Las mujeres pues nos hemos sentido en algún momento cosificadas, objetizadas, infantilizadas. Entonces, creo que ser mujer en México es algo complicado y pues se lo atribuyo a toda la violencia sistémica que vive una mujer en este país. Hoy quiero hablar lo que significa ser mujer en México. Significa enfrentar una serie de desafíos en mi persona, en los ámbitos laborales, familiares y deportivos. Y sin embargo, considero que es un privilegio y una responsabilidad, pues aún y cuando ya se están logrando más igualdad en oportunidades y se están creando leyes y políticas que protegen sus derechos para tener una sociedad más justa e inclusiva, debemos seguir trabajando juntos para ello y asegurarnos que cada mujer en México tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y contribuir al desarrollo de nuestro país. ¿Qué significa ser mujer para mí en México? Yo, que soy una persona de 51 años, soy de Chihuahua, doy gracias a las chavas y a todos estos medios de comunicación y plataformas que hay ahora porque se pueden expresar y no se quedan calladas. Eso, el ver a todas las chavas que denuncian y no se quedan calladas, me hizo a mí, que soy una persona pues ya más grande, salir de una situación de abuso y decirlo, y con la frente en alto, sin pena y sin vergüenza, porque lo que más te detiene a veces es la sociedad, o la misma, a veces la misma gente que te rodea te hace detenerte. Entonces, gracias. Para mí ser mujer en México significa que puedo alzar la voz y que puedo decir y que me escuchen. Yo personalmente fui a la Fiscalía de la Mujer, tuve una buena experiencia, se tardaron mucho, pero sí se resolvió la situación que yo tenía. Pero gracias a que no me quedé callada, gracias a ustedes, chavas. Ser mujer en México significa ser fuerte, ser valiente y ser resiliente. Eso significa para mí ser mujer en México. ¿Por qué significa ser valiente? Porque cada mañana cuando nos levantamos, nosotras las mujeres, antes de salir, ya estamos pensando y planeando qué nos vamos a poner. Esta pregunta no es una pregunta que se hagan los hombres. ¿Por qué razón? Porque los hombres no tienen temor de que por donde vayan a andar, en la zona en que se vayan a mover, vayan a tener que sentirse preocupados por ser acosados en la calle. Desde ahí te das cuenta que las mujeres somos valientes todos los días que salimos a la calle. Sabemos que tenemos que enfrentarnos a quizás algún toqueteo no intencional por parte de algún usuario del transporte público. Sabemos que nos pueden gritar una cantidad de cosas. Sabemos que estamos expuestas por el simple hecho de ser mujeres. Sabemos que no vamos a ser mencionadas por nuestros nombres. Nos dirán güerita, bonita, chiquita, mamacita. Y no nos dirán joven, no nos dirán licenciada, no nos dirán por nuestro nombre. Este es lo más importante cuando nos damos cuenta de lo fuertes que somos cuando hablamos de ser mujer. ¿Por qué digo que ser mujer también significa poderosa? Porque las mujeres, sí, en plural, las mujeres somos poderosas. Para muestra, volteemos a ver esta marcha del 8 de marzo, donde vi... Hola, soy Silvia Román, soy empresaria del sector agroindustrial y metalmecánico. Pues como verán, estos sectores son mayormente dirigidos por hombres, aunque yo tuve la experiencia de incursionar en ellos desde muy joven en el sector de agroindustria.
tuve la oportunidad de iniciar una empresa a la edad de 27 años y bueno, en realidad sí fue muy complicado porque pues no había muchas mujeres en este sector. Para mí fue una experiencia muy grande el tener que convivir con puros hombres generalmente, porque los productores que eran mis proveedores, pues todos eran hombres. Los clientes que eran hombres, pues también mayormente. Entonces fue una experiencia difícil, pero yo creo que la pude superar con mucho empeño, con dedicación, pero sobre todo siendo consciente de que como mujer tenía que salir adelante gracias a la dedicación y a todo el empeño que le puse yo por crear esta empresa, por generar empleos, por generar riqueza. Creo que como mexicana, pues el país me brindó esta oportunidad para poder hacer algo que a mí me gustaba, aunque fuera un sector dominado por hombres. Gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de ir a un corte y al regresar tenemos la entrevista con Lourdes Díaz de la Universidad Politécnica de Chihuahua. Toma la ruta, ruta al aire. Participar nos fortalece. Actualmente hay dos consultas estatales en las que tú puedes participar. Una de ellas es sobre la plataforma Centinela y la otra relativa a la reforma a las 6 leyes del medio ambiente, que están vigentes del 17 al 31 de marzo. Pueden participar niñas, niños desde los 6 años de edad hasta personas adultas mayores. Si eres menor de edad, puedes participar con tu CURP. Y si tienes la mayoría de edad, con tu credencial de lector. Ingresa a ieechihuahua.org.mx/consultas-públicas-vigentes y conoce todos los detalles de cómo puedes participar. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mujer Aniara, buena tea, mijo. Hipico cua consultas estatales niru maponami omero siania vireko hu echi plataforma sentinela kitra ali vilecho kohu reformas echi usani leyes del medio ambiente mapu aniguare echi conimare makoki chau rawe chotama ali besamako vire rawe shunima marzo micha a omero nikuria kuchi kurwi tewe alito wi Peusani va mi guamijón sabachami, ariochera mi rejoy, muki, kinia parochi, usukere, onza. Mapumita kako, kur, neware, ariochera mi kako, credencial de lector. Tamuje machinari, mapumi, raichaniri, aninari, arichurika nata, arichurika, orasaniri. Ayena abakika, jepina página, www.iechihuahua.org.mx. Alimachi Chumirica Homero Shinicuria. Jericani, Instituto Estatal Electoral, Chihuahua Niruami. Tu opinión cuenta. Hoy en el estado de Chihuahua contamos con dos consultas públicas en las que tú puedes participar. Una de ellas es sobre la plataforma Centinela y la otra relativa a la reforma a las 6 leyes del medio ambiente. Si tienes entre 6 y 17 años, puedes acceder con tu CURP y si eres mayor de edad, con tu credencial de lector. Ingresa a www.iechihuahua.org.mx y conoce todos los detalles de cada consulta. ¡Apúrate! Tienes hasta el 31 de marzo para participar. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Toma la ruta, ruta al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos de democracia, elecciones, participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde el 88.1 FM de Radio Universidad, así como por las plataformas digitales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema muy importante para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que es la participación ciudadana de las juventudes. Y para ello nos visita la directora de vinculación de la Universidad Politécnica de Chihuahua, Lourdes Díaz. Bienvenida, Luli.
Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenos días, Rolando. Gracias al Instituto Estatal Electoral por esta oportunidad. Y bueno, como ya lo dije en esta introducción, vamos a hablar de la participación ciudadana de las y los jóvenes, en este caso de quienes están cursando alguna carrera en la Universidad Politécnica de Chihuahua. ¿Qué te parece si empezamos primero por mencionar cuáles son las carreras que se ofertan en esta universidad? Bueno, tenemos 4 carreras actualmente en esta universidad que está cumpliendo este año 15 años. Ingeniería Aeronáutica, está la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Ingeniería Mecánica Automotriz y la Ingeniería en Tecnología Ambiental. Estas 4 carreras son de acuerdo al análisis situacional del trabajo que se hace cada 5 años, de manera que responden a las necesidades del sector productivo de cada región. De estas universidades hay 62 en el país y pertenecemos al subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas a nivel nacional, de las que hay más de 170 en el país. Y la particularidad que tienen estas universidades pues es que siempre están haciendo este análisis situacional del trabajo para hacer modificaciones curriculares, y esto nos permite pues que los jóvenes que van a egresar pues no salgan a buscar empleo sin conocimiento de si hay o no hay. Las carreras están diseñadas para, en respuesta a las necesidades de las vacantes o el empleo que está demandando cada región del país. Entonces, estas 4 carreras responden a las necesidades del norte del país. Así es, y veo que están enfocadas, tienen un enfoque muy específico cada una, ¿no? Si nos pudieras platicar cuál es el enfoque que tiene cada una, en qué área pueden trabajar los recién egresados. Sí, mira, todas las carreras tienen un enfoque de acuerdo a la región. Por ejemplo, en Quintana Roo puede ser que tengamos estas mismas carreras, pero el enfoque sea distinto de acuerdo a la demanda del sector productivo de aquella región. En nuestra región, en Chihuahua, la demanda pues es el sector maquilador. Entonces, por ejemplo, ingeniería aeronáutica, que ahorita pues somos líderes en producción de partes y componentes de aviones, entonces está con enfoque a diseño, innovación y manufactura 4.0. O sea, todos los componentes que, valga la redundancia, componen un avión, los pueden diseñar estos estudiantes o los egresados de esta carrera de ingeniería aeronáutica. Y pues responden al sector maquilador de nuestra región. También está ingeniería mecánica automotriz con enfoque a diseño de planos y productos. Quizá el estudiante a lo mejor no te diseña el carro completo porque porque no se diseñan carros completos en Chihuahua, pero sí componentes de autos. Y también el mantenimiento pues es implícito. Luego se confunde de que salen mecánicos. Pues sí, obviamente que saben de mecánica, pero es una de las materias que llevan la mecánica. En realidad pues se aspira a que el ingeniero en mecánica automotriz pues diseñe componentes de autos. Y luego está la ingeniería en tecnología ambiental. La ingeniería en tecnología ambiental tiene la especialidad en consultoría ambiental. ¿Por qué? Pues porque todas las industrias de aquí de nuestra región, o sea, todo el sector productivo, ya sea agrícola, ya sea maquilador, por ejemplo en minería, tenemos ahí los espacios para los ingenieros en tecnología ambiental, porque todas las industrias o todos los sectores productivos generan residuos y tienen una legal obligación de disponer bien de esos residuos. También por eso está con la especialidad en consultoría, porque regularmente estas empresas o la gran industria no tiene empleados para disponer de sus residuos, sino que subcontrata servicios externos para que dispongan de sus residuos. De manera que pues el enfoque de estos egresados de ingeniería en tecnología ambiental pues es que tengan su consultoría o que trabajen a través de consultorías. También aquí vienen en la parte de energías verdes. Tenemos una granja solar, por ejemplo, para nosotros estamos en una zona muy, muy, muy productiva para generar energía solar. Tenemos sol pues casi prácticamente todo el año. La zona de Ojinaga, la zona de Ahumada, pues no se diga el centro sur del estado. De manera que pues esta producción de energías verdes también es parte de la formación de los ingenieros en tecnología ambiental. También tienen una formación en remediación de suelos, en manejo de agua, en saneamiento de aguas, incluso en calidad del aire.
Y la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, pues es una licenciatura que responde a las necesidades administrativas de cualquier empresa, sea chica, mediana o grande. Y la especialidad es en emprendimiento. Entendemos que no todo mundo puede tener su propio negocio, no todo mundo es emprendedor. Sin embargo, la demanda, pues todos los negocios, y tú sabes que principalmente el empleo en México es informal y es autoempleo. A veces son negocios formales, a veces informales. Pero todos requieren de un administrador. Entonces, pues está pensada en las dos cosas. Esta carrera es tanto para emprender como para administrar algún negocio de cualquier tamaño. Entonces, estas son las cuatro carreras que actualmente se ofertan. Estamos en la construcción de una quinta de ingeniería industrial que estaríamos esperando aperturarla por ahí en el ciclo septiembre-diciembre. Nuestro ciclo escolar es cuatrimestral, entonces tenemos tres ingresos al año. Tenemos enero, abril y luego mayo, junio y septiembre, diciembre. Entonces nuestros ciclos son intensivos, tenemos menos vacaciones que el resto de las universidades públicas del país. En Semana Santa, por ejemplo, solo tenemos una semana de vacaciones, en verano son dos y en invierno son dos. De manera que los estudiantes pueden terminar la carrera en 3 años y 4 meses. Son un poco más cortas o lo pueden lograr en menos tiempo, puesto que las vacaciones pues también son mucho menos en esta universidad. Así es. Oye, y están festejando su aniversario número 15. Con esto podemos decir que son como 4 generaciones. ¿Egresadas? Sí, ya tenemos egresados a casi 1,600 estudiantes, ingenieros o licenciados de esta universidad. Este año, pues ya a lo mejor estaríamos llegando por ahí de los 1,700 uh-huh. egresados. Es una universidad bastante joven. Es una de las universidades que nacen en respuesta a la necesidad de las distintas industrias del país. Por lo tanto, pues sí es un modelo educativo joven. Y que tiene una particularidad, sí, la verdad es un sistema educativo bastante diferente al resto de las universidades públicas, porque tienen un contacto con el sector productivo desde una etapa muy temprana de la carrera, de cuando están estudiando, en cuarto cuatrimestre, en séptimo cuatrimestre y en décimo cuatrimestre. De manera que el estudiante cuando egresa pues no va ajeno a cómo es el mundo laboral. En cuarto cuatrimestre tiene la obligación de hacer 120 horas en la industria con algún proyecto relacionado con su carrera, que va avalado tanto por la empresa como por un académico. En séptimo cuatrimestre tiene que hacer otras 120 horas en la industria, igual con otro proyecto que responda a alguna necesidad del sector productivo relacionado 100% con su carrera y vigilado por un académico. Y ya en décimo cuatrimestre, el 100% del tiempo son 600 horas, tiene que pasarlo en la industria con un proyecto que desarrolle o resuelva alguna problemática, que desarrolle algún producto o servicio que responda a la solución de alguna problemática de la industria relacionado 100% con su carrera. Este es un proyecto un poco más robusto que le permite al estudiante titularse. De manera que somos también de las pocas universidades que el día de su graduación el estudiante se lleva su título en mano y pues se va con la experiencia. La ventaja o la gran ventaja de esto, pues es que el 60% del alumnado que hace sus, le decimos estancias cuando son 120 horas y estadías cuando son las 600 horas, aquí pues el estudiante tiene la oportunidad en el 60% de los casos de quedarse a trabajar en este lugar donde hace sus prácticas, bueno, que son prácticas profesionales realmente. El otro 20% se coloca en el primer año o antes del primer año de haber egresado en la industria. Andamos en menos de un año, el 80% de los egresados ya están colocados en el mundo laboral con un empleo relacionado con lo que estudiaron, porque ustedes saben que a veces pues no se consiguen trabajos relacionados con lo que uno estudia. Y pues esta es la gran ventaja de este modelo educativo, que sí es un modelo por competencia 100%. Bueno, y hablando del 15 aniversario, ¿qué actividades se están realizando y qué actividades se tienen planeadas para este año, pues que están de fiesta? Pues tenemos un mes dedicado a los temas de cada carrera. El mes pasado, febrero, fue el mes de la aeronáutica. Este mes es el mes de la tecnología ambiental.
Entonces le traemos a los jóvenes empresarios de temas relacionados con sus carreras, egresados que les ha ido muy bien, egresados muy exitosos que vienen a dar su testimonio, y algunas actividades recreativas con doble propósito, ¿no? De este aprendizaje lúdico que ahora está de moda, ¿no? Que aprendes divirtiéndote. Por ejemplo, traemos este mes por ahí un senderismo ambiental. Vamos a llevar a los chicos, el director de tecnología ambiental, Hussein Malouf, diseñó esta actividad de manera que van a ir a documentar las especies endémicas de algunos cerros de aquí del municipio de Chihuahua. Y pues además los chicos pues se van a divertir por ahí caminando por algunos cerros y cañones de aquí de la ciudad de Chihuahua. Y traemos algunas conferencias, también traemos atrasada una actividad interesante de diseña tu propio avión. De pronto entras al taller de propulsión y hay muchos avioncitos que se ven muy hechizos, pero en realidad sí vuelan. Y es un taller para estudiantes que construyen su propio avión. Aquí pues el ejercicio es el diseño de materiales y los cálculos que hacen con los materiales con los que construyen su propio avión, que son aviones pequeñitos, podríamos llamarlo así, de juguete o prototipos, y los vuelan. Realmente son materiales caros, por eso se nos atrasó esta actividad, que era de nuestra compañera Guadalupe Roacho, la directora de aeronáutica, que el mes pasado se nos atrasó la actividad de diseña tu propio avión. Por ahí vamos a estar generando un comunicado, a ver cómo nos va con este ejercicio que ya se ha hecho en otras ocasiones. El mes pasado también se creó el club de cohetería, que aquí los ejercicios que le interesa a los docentes que practiquen a los estudiantes es la propulsión, aunque particularmente como generación de cohetes pues no viene en nuestras materias ni en nuestras temáticas, pero la de propulsión sí. Tenemos un laboratorio de propulsión, y ahí es donde los chicos pueden hacer ejercicios donde apliquen sus conocimientos de propulsión. Y en el mes de tecnología ambiental, pues también traemos por ahí una visita a una mina para ver la parte ambiental. Traemos ahí el proyecto de que los jóvenes conozcan el manejo adecuado tanto de fauna silvestre en las minas, como el manejo de suelos, remediación de suelos, el tratamiento de aguas, el manejo de materiales de químicos, de materiales tóxicos, toda la parte ambiental, cómo se maneja en una mina. Y pues que conozcan sobre todo sus nichos de oportunidad ahí, o sus áreas de oportunidad para ejercer su carrera, puesto que ellos pues están preparados para manejo de calidad del aire, de suelo, de agua y también de energías verdes. En la minería por lo regular tienen energía solar, entonces porque llegan a veces a comunidades donde no hay energía eléctrica y ponen sus propias plantas de generación de energía. Entonces también por ese lado queremos llevar a los chicos a que conozcan. Y pues traemos varias actividades. Por ejemplo, en agosto es el mes de la ciencia, vamos a tener por ahí algunos invitados, que esa actividad me toca a mí. En mayo traemos actividades por el Día del Estudiante, Día del Maestro. Vamos a tener por ahí una exhibición de autos, conferencias con egresados. Eso nos interesa mucho, que conozcan a los egresados que están muy bien colocados, algunos que están en Alemania. Traemos una chica que es controladora de vuelos en el aeropuerto de México, que es impresionante la administración ahí que tiene que desarrollar una persona para controlar vuelos. Y es una chica muy joven. Traemos a varios invitados que se han colocado bastante bien, algunos que han generado patentes para grandes empresas, que realmente pues han aplicado sus conocimientos y están en el área en la que les corresponde. Son algunas de las actividades que tenemos por ahí programadas. Y qué mejor motivación que ver ejemplos de personas que han sobresalido y que han egresado de esta universidad. ¿Estas carreras las ofertan nada más aquí en el municipio de Chihuahua, o es la oferta para todo el estado y más allá? La Universidad Politécnica en Chihuahua, pues solamente está una universidad, que es la que está aquí en la ciudad de Chihuahua, pero pues obviamente que recibimos estudiantes de cualquier parte del país. Y sí tenemos una población importante de estudiantes foráneos de otros municipios, algunos de la zona serrana. Y la particularidad de nuestros estudiantes, o podríamos decir que la mayoría de nuestros estudiantes, son de bajos recursos.
Esta universidad es de bajo costo, tiene costos accesibles, 2.500 pesos el cuatrimestre. La ficha para ingresar tiene un costo de 420 pesos. El examen no tiene que venir la persona físicamente a realizarlo, el examen de admisión. Saca su ficha en línea, hace su pago de su ficha en línea y se le manda una liga donde puede hacer su examen de admisión desde su casa. Si está en otro municipio, no necesita venir. Entonces ahí es un ahorro importante que le evitamos la vuelta de todas las vueltas uh-huh. necesarias se las evitamos. Obviamente que cuando abre la liga para hacer el examen en su casa, pues ya no lo deja abrir ninguna otra ventana en la computadora. Ya cuando a nosotros nos aparece el resultado de su examen, le enviamos la constancia de si es aceptado o no, y una vez que es aceptado, en línea también hace el pago de su inscripción. Igual y tenemos varias becas y tenemos por ahí orientación para que apliquen a todas las becas que se puedan, si son becas municipales, estatales, federales, incluso extranjeras. Por ahí andamos con una alumna que se quiere ir a Canadá con una beca canadiense. Algunos estudiantes pues logran irse a Canadá con esas becas extranjeras o Estados Unidos, que es lo que más buscan, ¿no? Ir a practicar el inglés. El inglés, por ejemplo, es otra de nuestras ventajas. Tenemos inglés diario como si fuera una materia más, sin ningún costo adicional. Y los estudiantes salen certificados en inglés. Este 12 de abril vamos a tener una graduación de estudiantes que lograron su certificación de Cambridge. Es una graduación que por primera vez una universidad pública en Chihuahua le está otorgando esta certificación Cambridge de forma gratuita a sus estudiantes, y nos dieron la oportunidad de hacer el evento en Palacio de Gobierno, puesto que es una marca histórica de estos certificados. Siempre estas certificaciones de inglés siempre tienen un costo bastante elevado y no te lo otorga ninguna institución ni pública ni privada de forma gratuita. Entonces acá nuestros estudiantes fueron 38, si mal no recuerdo, los que aplicaron el examen y obtuvieron la certificación. El día 12 les vamos a estar entregando ahí en Palacio de Gobierno estas certificaciones y tendremos a la directora nacional del sistema Cambridge en México para entregarlos. Entonces es una de nuestras ventajas porque definitivamente todo el sector productivo, la industria nos dice que si dos cosas siempre deben de llevar los estudiantes, inglés y Excel. Entonces sí se le pone bastante atención a esta, independientemente de la carrera, que se vayan con estos dos conocimientos. Pues esto habla de la preparación que se da a las y los estudiantes en esta universidad. Y bueno, una parte, pues ya lo planteé al principio de la entrevista, una parte muy importante es la participación ciudadana y la educación cívica en el alumnado, ¿no? Y creo que ahí, en ese sentido, tanto el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua como la Universidad Politécnica estamos pues muy, muy de la mano. Platícanos qué se hace en cuanto a participación ciudadana y en cuanto a educación cívica con las personas que aquí estudian. Mira, sí tenemos cotidianamente, no puedo decir que son un programa especial, pero sí llevamos estos temas para sensibilización de estudiantes, y le agradecemos al Instituto Estatal Electoral que ahí a través tuyo la semana pasada nos hicieron un donativo muy importante de 160 libros que hablan de esta participación ciudadana y de la importancia de involucrarse. Y esto fue en el marco de una mesa panel que tuvimos por el Día Internacional de la Mujer. De mujeres presidentas, acudieron dos alcaldesas a esta mesa panel y tuvimos dos del sector público y dos del sector privado, puesto que pues nuestra universidad está muy, muy pensada en la empresa. Entonces siempre estamos pues poniéndole las dos caras de la moneda, el sector público y el sector privado. Fue una mesa muy interesante, tuvimos a la alcaldesa de Meoqui y a la alcaldesa de Saucillo, a la presidenta del clúster turístico de Chihuahua y a la presidenta de la red Emprende, pues perfiles muy diversos. Y aquí las alcaldesas se encargaron de hablarles de la importancia de participar. La de Meoqui, qué bárbara, jovencita, muy jovencita, 32 años y ya de alcaldesa, y ahí les estuvo compartiendo su experiencia de por qué es importante levantar la mano, participar. Y los libros que ustedes nos hicieron favor de regalarnos, pues muy interesantes, que hablan también de la participación de,
pues de la inclusión, de la participación de la mujer, de la diversidad, son temas muy interesantes que les pudimos, la verdad es que no esperábamos cuando nosotros hicimos la solicitud de que nos donaran libros, pensamos pues que íbamos a rifar, que nos iban a regalar unos 5 o 6 libros y que los íbamos a rifar entre el público, pero no, nos hicieron el favor de que la mayoría de la gente se fuera con algún libro y pues les agradecemos mucho por ese regalo. Y pues también con este convenio que tenemos con ustedes, ahí vamos a estar organizando conferencias de sensibilización de la participación de los jóvenes, muy importante, porque imagínate si la generación actual no la involucramos, pues qué va a ser de la generación futura, no vamos a tener ni quien levante la mano, ¿no? Pero sí tenemos bastante interés de los estudiantes, de hecho, nuestra capacidad en instalaciones propias, tenemos una biblioteca que tiene una sala para eventos de 140 personas y un auditorio que tiene capacidad para 119 personas máximo. Y a veces pues nos resulta insuficiente porque se nos llena. Siempre que lanzamos alguna invitación de conferencias o de actividades relacionadas con la participación ciudadana de los jóvenes, que invitamos a los jóvenes a involucrarse, siempre tenemos lleno. O sea, no nos podemos quejar de que está vacío, de que no van. No, siempre realmente se nos llena, son jóvenes muy participativos, muy activos, muy involucrados y con eso la verdad no batallamos nada. Así es, cuando hemos estado ahí con conferencias, pues siempre la verdad es que muy participativa la comunidad de alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica. Luli, para finalizar, si nos pudieras dar todos los datos de la universidad, dónde se encuentra, el teléfono o algunas redes sociales, cómo podemos contactarnos con la universidad para aquellas personas que estén interesadas en cursar alguna de estas carreras. Sí, nuestra universidad está en la zona del Relís, por la prolongación Teófilo Borunda 13200, pasando la presa del lado izquierdo, pasando el semáforo, ahí del lado izquierdo estamos. Nos confunden con universidades privadas que tenemos de vecinas, porque tenemos a 2 universidades privadas de vecinas, pero somos una universidad pública. Y la verdad que nuestras instalaciones están muy, muy cuidadas, muy bonitas, muy, muy equipadas. Que no hay diferencia. Muy equipadas, uh-huh. Que no hay diferencia y siempre creen que somos privada, pero uh-huh. No somos una universidad pública accesible, con muchísimo equipamiento. Tenemos 26 laboratorios, somos la única universidad que tiene un hangar con un avión que funciona como laboratorio. Realmente sí tienen los estudiantes bastante donde aplicar los conocimientos y no irse solo con la teoría. Tenemos esta granja solar y somos un edificio, bueno, o nuestros edificios, porque son 5 edificios, en el 75% de nuestros consumos de energía son de energía verde. Tenemos ambicionamos a llegar al 90%, pero en este momento estamos con el 75% de energía solar para nuestro consumo y se nota bastante, o sea, desde que vas lejos se ve que los techos de los edificios están llenos de placas solares. Esa universidad somos nosotros. Nuestras redes las pueden encontrar como Universidad Politécnica de Chihuahua o en nuestra página es www.upchihuahua.edu.mx y en nuestras redes en Facebook estamos como Universidad Politécnica de Chihuahua. Pueden en teléfono fijo es 614-214-2424, en la extensión 121 y 108 podemos darles información, o también tenemos un WhatsApp que ese sí lo respondemos incluso hasta con los trípticos de cada carrera, 614-534-4169, este es únicamente WhatsApp, no es para llamada. Y nos pueden encontrar también en YouTube con nuestro canal oficial de UP Chihuahua e incluso en TikTok, aunque en el TikTok realmente subimos eventos estudiantiles, ahí no subimos eventos tan formales, que la audiencia de TikTok tú sabes que uh-huh. Es más para chavos, entonces ahí subimos puro evento de jóvenes, pero también se pueden dar una idea a través de estas publicaciones y exploran un poco ya sea YouTube o Facebook o TikTok, van a poder conocer nuestras instalaciones, el ambiente general de cómo trabajamos, pero ojalá y puedan conocer, si se interesan por alguna carrera, las materias y un poco más sobre la currícula. En junio
en mayo y junio vamos a estar anunciando nuestros open house. Ahí son visitas guiadas donde les podemos poner incluso prácticas a quienes están interesados, pero sí es importante que a este open house ya vayan con la idea clara de qué carrera les interesa, porque la verdad es que sí se nos llena bastante. Y para poder hacer estos ejercicios de, pues, que pasan al laboratorio, hacen algunas prácticas, incluso pasan alguna clase muestra, les damos un recorrido por toda la escuela. Sí nos interesa mucho que ya nos digan a qué carrera les interesa, ¿no? Que nos digan, ah, pues vengo a verlas todas. Sí se nos complica un poco más cuando van así con la idea general a cuando ya la llevan más o menos seleccionada. Pues muchas gracias por venir aquí a Ruta al Aire, y pues qué importante es que la juventud se prepare y también, pues, también participe, ¿no? Y ustedes lo están haciendo muy bien, ya tienen 15 años en Chihuahua y esperemos que sean muchos más, pues, preparando a la juventud. No, pues gracias por el espacio, gracias por escucharnos. Si a alguien le interesa nuestra universidad, con mucho gusto le recibimos o explore nuestras redes. También nos pueden llamar al WhatsApp o al número de teléfono y con muchísimo gusto les completamos la información. Y pues muchísimas gracias al Instituto Estatal Electoral por este espacio que, pues, que incluya a los jóvenes en estos espacios de diálogo. Y también gracias por el convenio que tenemos ahí con el Instituto Estatal Electoral para promover la participación ciudadana de los y las jóvenes. Gracias a ustedes también que nos escuchan en Radio Universidad y en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral. Esto fue Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por esta frecuencia universal.